este nuevo día que amaneció preciosísimo. Ahorita se los voy a mostrar. Bien soleado, sí está frío, pero el solecito ya te calienta un poquito más. Entonces, el señor sol, amigas, es algo tan hermoso, es una de las maravillas que más amo, que contemplo todo el arte que Dios nos da con el sol, los colores, todo es como que más alegría. Entonces, estoy muy emocionada. Pues me paré, me levanté a caminar a mis perritos, ya edité un video, ya lo acabo de subir. Y ahorita vamos a ir a que nos revisen los... Bueno, si tienen citas disponibles, a que nos den, nos revisen los ojitos porque ya andamos bien jodidos los dos. Y después tengo que ir a sacar dinero porque me van a venir a traer las playeras. La señora muy amablemente me las va a venir a dejar hasta acá. Y pues, sí, amigas. ¿Y qué creen? Que ya por fin, después de 2 semanas, me llegó la bolsa que me compré en el grupo de Facebook. Y viene desde Canadá. Y la chava bien amable me mandó todavía chocolatitos. Muy, muy linda. Yo creo que es una de las bolsas que más me ha gustado hasta ahorita. Está preciosa, preciosa. Y pues, sí, amigas. Pero bueno, vamos a comenzar nuestro día. Me solté mis trencitas porque pues, ya vi que a ustedes les gustaron los chinitos. Y pues a mí también. Y ya me arrepentí de pintarme el cabello más oscuro. No, lo mío es este color. Y de hecho, quiero ir con mi amiga a que me haga otros poquitos así más güeritos. Pero es que lástima que Oyuki me queda muy lejos. Voy a ir con mi amiga esta... Como ya se movió su nombre, ¿cómo se llama? Pues la de aquí. Voy a ir a que me los haga así. Claro que ya se viene eso del solecito y primavera. Y pues sí se amerita. Así, así como estos. Y pues nada, amigas. Estoy muy contenta. No sé ni por qué. Bueno, sí sé porque pues, es un día que no sabemos, que no debemos desperdiciar, pues. Pero bueno, estoy hablando demasiado porque me tomé otra vez 4 cafés. Ese café ya lo tengo que ir dejando, amigas. Y no he hecho ejercicio, pero la otra semana me aplico y voy a hacer mis gorditas al rato. Así que tengan un día bendecido, chulo, precioso, las quiero mucho, mucho. Ok, amigas, permítanme, por favorcito, mostrarles la belleza. Miren esta hermosura, amigas, díganme si no está para, o sea, es que esto es candy para tus ojos. Es la Montaigne, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero esta bolsa yo ya la había tenido, mi esposo me la compró en negro, pero después no, la vendí y ahora me convenció más en rosita, vean esto. Pero ya voy a hacer un video exclusivo de ella y miren los dulces que ella me mandó. Me mandó este que es un de Nestlé, me mandó este Godiva, me mandó este y me mandó la cartita. Que dice, Kenia, thank you so much for your purchase. Enjoy your new to you Montaigne bag. Best, Joanna. Está, amigas, dice que no la había, que no la usó, o sea, es nueva. Bueno, entre comillas, porque pues nueva, nueva viene de la tienda, pero yo la compré ahí. Y, sí, miren, desde los Merititos Canadá. Pero, bueno, ahí está. Disculpen el tiradero, miren, es igualita, es la misma piel que de esa, que de esta. Pero, ay no, es que en rosa se ve mucho más chula, amigas. Es que esto es una chulada. ¿Y ahora dónde la vamos a poner? La voy a poner aquí. Y esta, pues les digo que la voy a poner a la venta porque no me convenció. Aunque con algo sólido sí se ve súper chulo. Ay, amigas, no sé qué hacer. Oh my God, ahorita que me acuerdo le puedo poner este. ¿Pero a dónde? Mira qué bonito que se ve con este, pero es que no tiene dónde. Es lo malo, que esto se vería tan bonito aquí. No, pues no. Entonces yo creo que sí lo voy a tener que vender esto. Y de una vez esto, amigas... A mí me gusta ponérselos aquí bien dobladito porque luego los ando perdiendo y que esta no la pienso vender nunca, pero igual, o sea, me gusta dejarle los recibos porque ya vi que soy un desastre y al rato voy a descomprar todas las cajas y les voy a poner los recibitos adentro. Miren, como por ejemplo yo me acuerdo que puse aquí esta tarjetita, a ver, ¿y de qué bolsa es? No sé, no sé de qué bolsa, pero luego las ando perdiendo, mejor la voy a poner aquí.
Creo que fue de esta que me puse. Pero al rato la reviso. Ahorita tengo que ir a sacar el dinero. Y no me tomen a mal que yo les muestre mis cositas, amigas. No lo hago con ninguna intención de presumir o eso. Es que a mí me emociona mucho. Yo amo las bolsas. Y es un accesorio que me encanta. Y yo quiero compartir eso también con ustedes. Pero ninguna otra forma, ¿ok? Voy a ir a sacar el dinero para mis sudaderas. ¿Por qué no? Para mis sudaderas. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Ya está, pasó San Valentín, ahora necesito empezar con los huevitos. Bueno, Pascua, porque ya comenzamos a Pascua. Pues ya no voy a poner los platos por lo pronto, voy a ir quitando eso poco a poquito. Y los colores pasteles, amigas, todavía se ven más preciosos. Así que ya no me acordaba. Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Solo a mí se me ocurrió salirme sin suéter. En lo que me quedé. ¿Qué me quedé? Estaba limpiando. Show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold. Pairing with the light it holds. When I return from my spinning ball. Amigas, ya vamos a nuestro, en nuestro camino, a nuestro camino, a nuestro destino. No sé. A los ojitos. Tenemos la cita a las 2:45. Tantito, a las 2:45. Pero vamos a ir a sacar el dinero primero. Y ya si nos sobra tiempo, porque es bien temprano, son las 2 y está aquí cerquitita. Vamos a ir a TJ Maxx porque, ¿qué creen? Ah, no café, no café, no café, no café. Y eso no sucede en la vida de los de Anda. ¿Verdad, mi amor? No, ya saben. Entonces, pues sí, a ver qué me dicen de mis ojos. Van a decir, mijita, necesitas ya mucha prescripción. Sí, échamela, pero que no se vea. Yo creo que voy a dejar los mismos lentes, no necesito nuevos. Amigas, vean esta camionetota. ¡Ay, qué las huevitas! ¡Ay! ¡Oh, esto es lo que sí necesito! Miren, está ese otro, amigas, de su persona. ¡Hello, Stone! Amigas, tienen esto. Huele deliciosísimo. That's the only one. Miren este, amigas, con el lomito y las flores. Es una bici. Amigas, ¿saben cuánto está pesando mi esposo? 128 libras. Oh my god. Ya casi me alcanza. Se va a desaparecer. Y está bien emocionado. Y yo, pues, le subí esta semanita. Pero it's okay. Ok, ahorita nos vemos porque estamos aquí en el Eye Doctor. Amigas lindas, pues ya salimos del Eye Doctor. Y mis ojos están más saludables que nada. Así que no. Ahorita no agarramos los lentes porque no ha cambiado mucho la necesidad y para qué gastar ahorita. Entonces, nos vamos a esperar otro poquito. Y sí, mi esposo también no le cambió, ¿verdad? Uh-huh. Estamos en las mismas. O sea que, gracias Dios, gracias por unos ojos chulos y preciosos. Here you go, sir. Thank you, sir. A ver. ¡No! ¡No, pipi! Amigas, vean mi kettlebell de 20 libras, que son 9 kilos. Esta sí está potentota. Así que el lunes comenzamos con esta chulada.
Chula. Chula. Ok, amigas, vean lo que me compré. No lo podía dejar, era el único y era así como color azul bebé. ¿Ustedes creen que lo iba a dejar? Pues no, chulas. Mire, qué bonito que está. Me costó $16.99. Pero, ahorita lo voy a poner. Y también me compré este conejito, amigas. Brilla. Tiene glitter. Mire. Mire, nada más qué bonito que está. Se parece a mí. Me compré este conejito. Y compramos café decaf. Y nos compramos esta. Life is better with my dog. ¿Verdad, mi amor? And that's it. Así que vamos a ponerlo. Lo voy a poner en la chimenea también. Oh, a lo mejor lo pongo hasta allá. Ay, no sé. O aquí lo voy a poner por lo pronto. Porque tengo que sacar todo lo que tengo. Pero vean. Oh my God, me muero. No escuches, Oliver. No hagas caso a tu padre. Creo que sí. Estoy confusada porque es la primera vez que hago de esto y no sé cómo va a quedar. Pues esto no tiene que ser tan difícil acá. Salte. Una. Momento de la truth. Santa María. Aunque no queden bonitas, que sepan rico. Oh my God. Oh my God. Oh, so you don't fry them? Quedando, estoy feliz porque sí pude, sí pude. ¡Pude! Estoy emocionadísima, amigas. Amen. You have to finish the avocado. Because. Oh my God. That's, oh my God, Bebe.
Really? Amigas, yo les estaba degustando y mi cámara apagada. Bueno, ustedes vieron cuánta salsita le puse y está perruna, perruchis, perruchis. Así que llegó el momento de la degustación. Degustación tiene que ir cuando hago comida. Entonces, vamos a probarla. Miren. Ahí está. Como todo con limoncito, así que le voy a echar poquito limoncito. Me acabo de echar una culebrota, porque es de esas viborillas que hace canales para hablar mal de otras personas y quiso hacerse las de... Sí, o sea, me habló bonito, pero no, o sea, yo no acepto eso. Hasta ha hecho videos de mí. Entonces no está padre que quiera estar jugando de esa manera. Y la puse quieta, pero se quedó bien perruchis la mujer, porque pues sí les dije sus cosas. Ya saben cómo soy. Y sí, me da risa porque se... Todo el mundo sabrá quién eres en realidad. Le digo, pues ya lo saben que yo soy bien perruchis cuando tengo que... Y pues por si se encuentran ahí mis mensajitos de amor para ella. Caliente con caliente. Pero sí, amigas. Ya me eché un alacrancito. Pero le digo que es hasta cobarde porque me aguantaría si dieran la cara. Pero se esconden detrás de una pantalla porque no son lo suficientemente mujeres. Les falta ovarios a dar la cara. Que ya les dije que ellas solas se buscan su karma y lo pagan donde más les duele. Así que cuidadito, chicas, cuidadito. Amigas, me quedaron perronas. Ahora sí ya me picó. No crean, me voy a comer otra. Nomás me serví dos. Y cuéntenme, ¿ustedes son del team peleonero o del team las ignoro? Pues yo no puedo, ya no puedo. Si me hacen enojar, yo les contesto. A veces no, dependiendo cómo me agarren. Y pues ahora me agarraron que quise vaciar mi cantarito. Pero de verdad que son team peleonero, pin tranquilo. Pin, team tranquilo. Y para que se le quita. Una vez hay que ser perruchis, amigas. No hay que dejarnos. Esto. Y ven a mi esposo atrás. Is he a cop? He's a pervert. Son las que voy a estar vendiendo. Nada más que esta vez como que... Bueno, están bonitas, pero como que no las empacaron bien. Entonces les puse mucho plastiquito. A ver si se componen. De aquí digo, es lo de abajo. Porque lo importante pues es lo de adelante. Entonces no sé todavía. Pero es un modelo este. Es otro modelo esta que es una mochilita. Miren. Ay, qué bonita. Igual, las empacaron muy tight. Y les voy a poner más a... como papelito para que se estire, pero no sé cómo ponerles la correa, no le entiendo, no sé cómo, ya me desesperé.
Pero, ajá, es una mochilita que ahorita les digo que voy a poner más. Y es esta otra que ya la había vendido y todavía me falta que lleguen más. Y también, amigas, ya me llegaron las playeras de estas. Este es en color como blanquito, más o menos. Las encargué en negras. Y este otro que me encantó, porque según cómo le muevas, ahí la luz también es dependiendo el color. Está padrísimas. Y las blancas fueron estas. Nada más que me las di un poquito más caras, entonces le voy a subir unos 2 o 3 dólares más. Porque dice que no, o sea, que no le salía a ella por esto de Chanel. Y pues yo entiendo, porque en realidad sí le puso demasiado, demasiado de esto. Y este, pues sí, este que ya lo conocía. Nada más que estas se las encargué a mi amiga y le había encargado negras, pero no tenían XL. Ahí están, uy, chuladas. Déjenme seguir batallando con esto porque no le entiendo. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got voilà, ya quedó mi cara limpia, chula, preciosa. No siempre uso los mismos productos. Hay veces que me pongo esos, otros días otros. No llevo como un régimen así súper, súper específico, pero ya me mandaron otros de Octoly. Oh my God, amigas, me quedé sorprendida porque nunca pensé que me aceptaran tantísimo. Me van a mandar como unos 800 dólares en productos y son de la marca Clarins. Entonces me quedé así con la boca como que, ¿qué? Y pues, pues sí, estoy emocionada. Porque ahí me puedo ahorrar un dinerito para mis productos. Claro que yes. I'd rather be with you than by myself. Not always in your head.